a los señores embajadores, a los representantes de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, y por supuesto a mis colegas que han estado en la lucha contra la pandemia del COVID, director de la Policía Nacional Civil y a nuestro ministro de la Defensa, que han estado en esta lucha contra esta enfermedad a nivel mundial y que por supuesto El Salvador está teniendo resultados favorables. Primero que nada, mencionarles que nuevamente estamos con la alegría de recibir un nuevo lote de vacunas. Este nuevo lote de vacunas es el tercero que llega a nuestro país. Esa alegría, esa esperanza, esa luz al final del túnel, pero por supuesto esa posibilidad de El Salvador de seguir obteniendo resultados favorables en el manejo de esta pandemia. Es la tercera entrega que se realiza en nuestro país de dosis de vacuna y la segunda vía la modalidad de adquisición global de COVAX. ¿Qué es lo importante? Por primera vez se tiene la llegada a nuestro país de un lote de vacunas de Pfizer, la vacuna que requiere ultra baja congelación. Son 51.480 dosis de vacuna de Pfizer que van a darle la posibilidad a la población salvadoreña de poder desarrollar esas defensas, esa inmunidad ante esta enfermedad y por supuesto ir incrementando la cantidad de dosis y alcanzar ese objetivo de inmunidad colectiva, ese objetivo de inmunidad a nivel nacional que nos permita salir adelante. Quiero decir a la población salvadoreña, el trabajo de este gobierno, el trabajo de las diferentes carteras de Estado no ha parado. Seguimos 24 horas al día, los 7 días de la semana, aplicando las estrategias importantes en la disminución de casos y por supuesto guiados bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que nos sigue permitiendo tener todas estas herramientas para darle respuesta a esta crisis de salud pública internacional, a esta crisis sanitaria en nuestro país y por supuesto darle respuesta a la población salvadoreña. Queremos agradecer nuevamente a todos los países cooperantes de la estrategia COVAX que nos han permitido ahora obtener un segundo lote vía la adquisición global, al representante de la Organización Panamericana de la Salud, a los representantes de UNICEF, que gracias a ello el esfuerzo por el acceso equitativo a las vacunas a nivel internacional se está dando. También gracias al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que nos permite tener el acceso a más y más lotes de vacuna y por supuesto a la población salvadoreña que nos sigue dando todo ese apoyo, ese acompañamiento en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, a las diferentes carteras de Estado que a pesar de que nos ha tocado una situación difícil han estado dando ese acompañamiento al Ministerio de Salud, a nuestros profesionales de primera línea que siguen garantizando el salvaguardar la vida de la población salvadoreña y al presidente Nayib Bukele que nos sigue dando las herramientas. Ahora con 49.100 dosis aplicadas más la llegada de estas 51.480, le podemos decir a la población salvadoreña, estamos cumpliendo el objetivo que se nos encomendó, estamos garantizando la salud de la población salvadoreña y por supuesto salir adelante en esta pandemia de COVID-19. Un mes, 4 días de la llegada de del primer lote y esta estrategia de vacunación cada día sigue más sólida, más robusta y por supuesto generando mayor cobertura. Vamos a continuar cumpliendo esa guía priorizada y por supuesto a seguir generando esa inmunidad, ese crecimiento exponencial de la inmunidad y de la protección que se genera al cumplir esta estrategia de vacunación. Gracias.